Era molt important vindre ací a la Universitat Politècnica, una de les millors universitats del país i d'Europa, a conèixer el que ha fet un equip de gent de la Politècnica, d'alumnes en col·laboració amb professors, i que ha sigut un projecte enormement exitós. Para nosotros la visita hoy del vicepresidente pues es un espaldarazo muy importante para nuestros estudiantes, porque ven la valoración del Gobierno de la Generalitat, su sensibilidad, que es de verdad, querían conocer el proyecto, lo han valorado pues muy positivamente, y ese apoyo que en todo momento le están dando, ¿no?, del Instituto Valenciano de Edificación, desde la propia nueva consellería, que toca de lleno con este proyecto, que se enmarca dentro de, bueno, tenemos esos 17 objetivos como planeta que son importantísimos, y la vivienda y la eficiencia es uno de ellos, y este proyecto está enmarcado ahí, porque no es una cuestión de se desarrolla para un museo, sino que se va a implementar. Eso va a trascender a la sociedad y va a estar aquí en Valencia. Vamos a convertir nuestra vivienda en un futuro social, en un futuro cultural, y queremos que sea como una especie de centro de fomento y de protección de la huerta, de una forma. Vamos a seguir trabajando por esa línea, y por otro lado también hemos decidido que queremos seguir con el concurso, entonces estamos ya creando un nuevo proyecto, un nuevo equipo para seguir en la siguiente edición de Solar Decathlon, que será en Guppertal en 2021.